saludamos a todos ustedes porque estamos muy contentos de estar este lunes con toda la gente que le gusta el ambiente del deporte motor. Está con nosotros Diana Román y la vuelta no puede faltar para iniciar con el pie derecho de Dianita Román. ¿Y cómo están, muchachos? Así de que no, ay, muchachos. Vean nomás cómo es que viene. Me da pena, hoy viene muy off-road, Diana Román. Vean, con la playera oficial de All Access RT para irse a las rutas y con un pantalón de Blue Collage. Gracias a toda la gente de Blue Collage. Un pantalón que arma. Ustedes si van a la de Medrano, ahí va a estar atendiendo los Diana Román, ahí en la tienda, no, no se crean para nada de eso, ahí va la vueltita, ahí está, y de regreso, ahí está, con cariño para todo el público que le manda piropos y besos y saludos a Diana Román, y bueno, yo aquí, en vez de dar la vuelta, nomás le voy a decir que estamos muy contentos, déjeme bajo un poquito, estamos muy contentos de saludar a toda la gente, ahí está. Vámonos, ahí está. Pues ahí está, señores. El día de hoy, pues vamos a terminar puros cotorreos porque nos quedó mal unos invitados especiales. Ya saben, la gente malquedada, ya saben cómo son. ¿Te ha pasado que te dejen plantado? A ver. La verdad es que a mí nunca. La verdad, yo sí dejé plantada una que otra. Pues en su la momento, verdad es que yo soy del equipo de que los que plantan. Pues. Era más pero divertido. Ya no. En vez de salir con una chava quedarte a jugar Xbox con los brothers, con los amigos, ¿a poco bueno, no? Bueno, en el tiempo de la juventud, cuando no has madurado todavía, obviamente ¿ser? Sí plantas. Señora, sí plantas doña Florinda Mesa, señores, con ustedes, aquí está ella, no, ya maduró desde hace. La verdad es que no voy a aprovechar este foro para podernos quejar a gusto porque bueno. Ya empezó. Ya es lunes y si no hay quejar. Ay, no hay programa, muchachos. La verdad es que siempre en el fin de semana me pasa algo con la vialidad, pero el día de hoy no vamos a hablar de vialidad, ni de choques, ni de todo eso, ni de las lluvias que interfieren en el tráfico. Esa gotita moja, dejos, ¿no? Monja, dejos que amensa toda la gente, toda la ciudad. Qué bonito, mis muchachos. El día de hoy te es tocó un chipi esa experiencia. Es un llovió chipi en la ciudad de Guadalajara. Un poquito, ¿verdad? Y bueno, vamos a platicar acerca de lo ¿sí que no? aconteció. Las sí, experiencias, totalmente, las experiencias. De, la lluvia, de repente ¿sí? a veces pasa que en la ciudad pues te encuentras a uno que otro que no sabes qué va a pasar con ellos porque no sabes si va a dar vuelta a la derecha. Y no si va a dar vuelta a la derecha, no usa la direccional, está en un alto donde no hay. Bueno, ya dicen que ya no hay vuelta continua, ¿va? Nos tenemos con que, supuestamente. Seguramente era como no. precaución, pero hay que seguirlo haciendo. Ya llegó Arturo Díaz aquí al estudio. El día de hoy también viene bien armado. Bien uniformado. Oye, me hubieran avisado. Oye, parece que Arturo y yo nos hablamos para venir uniformados. No, muchachos. No, comadres, ay, amigos. Las comadres. Ahora sí que amigo Arthur y amiga Diana. Más sí. vale tenernos de amigos. Claro que sí. Y también está el buen Osmín Gándara acá atrás con nosotros. Está aquí con nosotros. Y también está Paola. Pau. Además del buen Pipo y el buen Abraham Angulo. Oye, es un programa muy relajado. La verdad, ya me sentía. Ya extrañaba un programa así, un poquito, tranquilo, ¿no? Que Abraham no esté ahí marcando los tiempos y que manda. Bueno, eso está difícil, mira. Eso no te lo prometo, pero un poquito más relajado, sí, ¿ves? Vamos a recomendar a la gente. Bueno, el muchacho podemos... es americanista, ¿qué puedes esperar sí, de sí, él, sí, pues? Sí, sí, o sea, claro. Es castroso de nacimiento. Señores, vamos a meter... Por cierto, fuimos a México este fin de semana. Acaban de llegar. La pasamos muy bien. Oye, ¿no se vinieron con el tonito pegado? Pues de repente, nomás cuando hablas así con la gente, de repente como que quieres, pero te rehusas. Dices, no, a ver, no soy de Guadalajara. Vamos hablando como si trajeras el mariachi, todo lo que da el caballo, y ahora sí que un tequilawer. Oye, ¿y comieron, desayunaron, tuvieron la oportunidad de probar las quesadillas de queso? No, a ver, te voy a platicar. Cuando vas al kartismo, a las fechas de Fórmula Karts, no comes. O sea, desayunas en un Oxxo, llegas al kartódromo, te sales ya en la noche, llegas a cenar. A lo mejor en la cena ya sí es una cena, esas sí estuvieron buenas. Todo lo que en el día no pudiste. Exactamente. ¿Sí o no? Porque las carreras terminan como por ahí de las 6 de la tarde, entonces en lo que sales del kartódromo y te vas al hotel. Tal cual. Pues ya llegas como a las 8 de la noche,
y ya te empacas a gusto para poder dormir. Nosotros pues, pues nos dormíamos por digerir ahí. Digerir hasta la 1 de la mañana la comida, ¿no? No, de hecho, fíjate, el primer día que fue el viernes. Hay que platicarle a la gente cómo se vive el adentro. Desde adentro del cartismo, una fecha, un fin de semana de fecha. Es que fue les la voy cuarta. A platicar cómo es todo ¿cómo el fin se de hace? Semana. Porque hay mucha gente que no sabe. En el ¿no? cartismo son muchas categorías. Desde la Baby, la Micro, la Mini, la X30 Junior, la X30 Senior, la SH1, la SH2. Viene también, ¿cuál otra que se me olvida por ahí? Bueno, hay muchas categorías que participan. Entonces tienen sus horarios porque pues, por ahí de 10 minutos cada hit para practicar y luego vienen las calificaciones y las carreras. El viernes es para practicar, el sábado se califica y se corren las primeras carreras finales, son dos. Y el domingo solamente ya tienes una oportunidad de practicar, entras a la tercera carrera prefinal y llegas a la final. O sea, son tres participaciones el domingo. Entonces, el domingo ya es más tranquilo, ¿no? El domingo ya, como bueno, ya más tranquilo para los que chambeamos sacando fotos y video. Eso te iba pero a decir. Es más estresante para los equipos, pilotos, para los papás, de repente el corazón yo no sé cómo se les pone porque ya las carreras se dan con todo y van por todo, entonces sí. Oye, sí es lo que he estado viendo que hay un nivel de competitividad bárbaro, o sea que cada vez se pone más reñida las competencias. 182 pilotos en el fin de semana durante que cubrían todas las categorías y que el próximo lunes les vamos a presentar todo lo que hicimos nosotros ahí de entrevistas. Hoy no pudimos porque el día de ayer que veníamos a México, pues nos cayó una tromba bien cañona ahí por Atlacomulco y nos tuvimos que parar y llegamos tarde. La verdad es que llegamos muy cansados. Oye, llegamos ¿llegaron fundidos. A los taquitos de Maravatillo o no? Que no, Diana. Ay, o sea, no, pues si llegaste aquí, que no. No. A ver, fuimos a chambear, Diana, ¿no? Pero oye, una paseadita no le cae mal. Y de repente, ay, oye, ya salieron los X31 Junior y Diana. Allá en está. La tragadera. Encajando el diente de aquel lado. Ya me descubrieron, muchachos. Ah, está bien, Diana. Así es. Además, siempre que has ido también a las carreras con la los gente min, no les va a creer porque ahí sí no vas a sufrir. Nosotros sí somos así como más de como de, a ver, estricto. Hay que sacar la chamba y después vemos. Y Osmin es de, hay que sacar primero la comida y después vemos la chamba. Porque como dicen, primero comer que ser cristiano. Y espérame, no lo estoy criticando, al contrario, la verdad es que los que hacen eso se preparan mejor. Hay que estar bien comidos, bien alimentados para poder jalar bien. Bien dormidos. El problema es que nosotros pues nos preparamos una noche antes. Uh-huh. Por ejemplo, nos echamos una pizza cada quien grande, familiar, cada quien. Noche antes. Ponemos, sacamos, tiramos un volado en el cuarto, haz de cuenta, ¿quién va primero al baño? No, ¿quién va primero al baño? Para que no te vayan a ganar el baño y tarde mucho mi chavo, entonces de repente. Los hombres no se tardan, ¿verdad, muchachos? Antes eran las revistas y ahora los celulares. Yo una cosa te voy a decir, y todos no me van a dejar mentir, los hombres, nosotros cuando entramos al baño, es el único momento que nos encontramos con nosotros mismos. Entonces es el único momento que no pelas a nadie, estás en el celular, estás acá cotorreando, revistas. En aquel tiempo, pues muchos, bueno, nuestros papás o nuestros abuelos y muchos amigos que son de antaño van a poder constatar que las revistitas Vaquero eran las chidas. O sea, que ya acabas. Oye, tampoco no es mi. Claro. A los el buen Arturo tiene unas ahí, tiene la colección de las Vaquero también. Oye, ¿o no, Pipo? Las teguías, no? No, las selecciones. No, y de ahí salieron. De ahí salieron todas las ideas de ahorita las chavas que están tuneadas y todo el rollo. Claro, antes no las veías ahí. ¿No? Y como que ya dijeron los especialistas, los cirujanos plásticos dijeron, a ver, ¿cómo la quieres? ¿Como la Vaquero? ¿Como cuál edición? A ver esto, ya nos fuimos por otro lado. El prototipo de mujer tuneada. Vamos a saludar a todos los que nos. El día de hoy vamos ya a presentar un reportaje regalos, ¿no? Con la gente de Suzuki Motos Guadalajara porque están formando un nuevo club para juntarse a todos los que tienen una motocicleta Bistrom. Vamos a platicar de este nuevo club que van a hacer en esta ocasión desde Guadalajara. Va a empezar a hacerse de Diana, a juntar más miembros, más integrantes, para que se pueda lograr y hacer un club nacional de las Bistrom ahí en Suzuki Motos Guadalajara. La verdad es que está súper bien, es un lugar nuevo, ya hubo el fin de semana con muchísimas promociones, descuentos, aniversario, ya que ustedes pudieron revisar que a nuestro querido Abraham Angulo y a mí nos tocó estar festejando la inauguración de esta tienda excepcional, y la verdad es que nos da mucha emoción
que hagan este tipo de eventos. También hubo una muy buena participación del piloto oficial Suzuki ahí en el MotoGP, mi chiqui, que nos puede platicar, a ver si al rato nos cuenta. Piloto oficial de Suzuki, bueno, Motos Guadalajara, da la sorpresa. Suzuki en todos lados. Allá en Cortapico, el chico, la verdad es que en ese gran autódromo, ahí estuvo haciendo una gran carrera donde el MotoGP se hizo presente. Claro que no. ¿No? ¿Fue en Silverstone? Ah, no, está muy fresa. A ver, fresitas, por favor, Pipo, ¿me puedes poner unas fresitas aquí abajo? Para Diana, en Silverstone. Oye, ahorita que estás hablando de Silverstone, fíjate que algunos pilotos que ganaron, que cumplieron algunos puntos durante las cuatro fechas de la Fórmula Karts, ganaron ya su pase al Mundial de Le Mans. ¡Ay, sí! Con los motores Yame. Nuestro querido Ian Aguilera. Ian Aguilera, felicidades a Ian Aguilera. Que él y también Ivana Richards ya logró el boleto. Otro de los eso que lograron el boleto. Me pone muy contenta porque nos está representando a todas las mujeres desde sobre chiquita, todo mexicanas. Exactamente. Con chile jalapeño. Mucho talento. A enseñárselos totalmente a toda la banda lo que venga, es el muchacho. Chile nacional. El chile nacional. ¿A poco no? De toda la gente ahí, que por cierto, esta semana hija también. Hija de Homero Richards, por supuesto, para toda saludo la gente a toda que la familia Richards. La NASCAR y felicidades. Ay, carrerón, ¿eh? Carrerón de Ivana Richards. La verdad es que ya en la final no alcanzó a meterse al podio, pero logró los puntos para poder lograr el boleto. Oye, tú, por ejemplo, que estás allá y que estás viviendo todo el sentir de los papás, ¿cómo anda Homero Richards, que es piloto nacional? Ahí presumiendo a sus hijos. Mira, la verdad es que ya cuando estás en los pits, empiezas ya, pues después de cuatro fechas, ya esto ya se torna un poquito más estresante porque estás consiguiendo los puntos, ya estás a una fecha de lograr el campeonato. Entonces, yo creo que Homero, ahorita ahí con su hija está tranquilo, sabe el potencial que tiene Ivana. Además, yo siempre lo he dicho, Ivana tiene manos y pies y yo creo que hasta la mentalidad. No por menospreciar al lado femenino, pero como si fuera un hombre. ¿Por qué? Porque si le metes el carro, no se hace a un lado, no se achica, no le frena, al contrario. Se lo regresa. Mete el carro y dice, órale, por aquí no vas a pasar. Entonces es algo que tiene mucha actitud y lo deja más tranquilo Homero. ¿Por qué? Porque tú sabes que desde que te subes al carro, lo primero que haces es darle la bendición y adentro de la pista es no te dejes y a lo que tenga que ser. O sea, si como papá en cada curva estás pensando de, no, frénale, no te vaya a pegar, no te vaya a sacar. No sirves para el deporte motor, así es que, pues. No puedes estar con miedo siempre, ¿no? Disculpen. O sea, respeto disculpen sí, los papás, pero si, no con si hay el papás miedo, así, disculpen, pero para mí no. Para mi experiencia, ah. Pues más que nada. ¿Quieres que lo diga ahí en la Supercopa Telcel? Sí, pues es que de repente el buen Osmin me dijo, te voy a armar de completito. Es y vas que corrió, hay que platicar, es que le tocó correr y representarnos a los medios bueno, en una carrera inaugural de cuando estaba la categoría de la festival del motor, que era la Supercopa Telcel. La Supercopa Telcel, exactamente. Y Uriel nos representó también a los de Guadalajara con mucho orgullo. Cuando fue una carrera de celebridades de Chevys, déjenme decirles una cosa y qué bueno que tocan el tema. Yo estoy acostumbrado y tengo 15 años de trayectoria, estoy acostumbrado a que los chidos de la película son los pilotos profesionales. Nosotros estamos para sacarles la información, para presentarlos, para. En este caso, por ejemplo, tenemos a integrantes como Osmín Gándara y como Arturo Díaz, que participan ya de toda la vida, que son porque pilotos. Son profesionales. De stunt, pequeño, que son pilotos, ¿no? De enduro, son pilotos de pista, y ellos son, de ahora off-road. Sí que los que saben de esto, y ahora sí que les damos aquí una ventana. Yo soy conductor, a mí me gusta hacer reportajes, me gusta entrevistar, y al momento que me invitaron a hacer la carrera, pues acepté, hicimos la carrera, más bien el sábado me fue mal, muy mal, quedé en último lugar, y pues sí fui con el mecánico. ¿Cuál Chevy te tocó? No, dime sí, no, hicieron una rifa y pues me tocó ahí, ¿no? El azul marino, y de repente me dice Labrán, ¿qué pasó, cabrón? Le digo, no, espérame poquito, le dije, voy con el mecánico, le dije. Ahí llegó, te ponían un mecánico especial. Ajá. A cada uno. Entonces me dice, ¿qué onda, Uriel? ¿Cómo te fue? ¿Por qué hasta último no agarraste las curvas? Le dije, mira, las curvas estuvieron bien, nomás la recta se me aburra el carro. Yo no sé qué está pasando, pero ahí me están pasando todos. No sé qué le hizo con eso que le dije al mecánico que el domingo me dice a los min. Güey, tú métele chancla, güey, haz de cuenta, olvídate de todo. Y fue cuando dije, bueno, si Osmin de las motos me está diciendo me eso. Diciendo. Y yo vengo en un carro, pues hay que darle con todo, lámina y todo. Me dice, aquí no frenes, aquí vete con todo, nomás suelta el pedal cuando tengas que dar vuelta, pero luego, órale. Entonces nos metemos, yo arranqué en quinto, y cuando suelta en la bandera verde porque fue lanzada, vámonos, me salgo, y ¿qué crees? Que el Chevy me dio para irme en primer lugar.
Y entonces. Sí te vi. A ver, para los que para los que corren y los que han corrido alguna vez, ustedes saben que no es lo mismo ir atrás de alguien que ir marcando la pista, porque vas marcando la pista y te pones un poquito nervioso de quién viene atrás, cuánto tienes de, o sea, no tienes alguien que te diga como en los carros los mecánicos les van diciendo a, sin voltear nomás, volteas a ver a tu mecánico y te dice así o cualquier cosa. Acá no hay tiempo. No traías nadie que te aventaron. Entonces, la buena de Dios. Me presioné, ¿no? Solo, empecé, pum, era 8 vueltas la carrera, pues duré 6 vueltas en primer lugar. Cuando se me pone atrás Pepe Martínez y se me pone atrás Bruno Marioni y de repente venía también el Bazooka Joe, o sea, 3 que sí le dan muy bien al carro. Y pues Bazooka sí, no, la verdad pues. Llega el Pepe Díaz Garza, no, se mete con todo y pues me sacó poquito en una curva y se me mete muy bien, por cierto, el rebase, pero el problema es que hicieron el carrusel, ya no me dejaron bajar y se metió Bruno Marioni, se metió también el Bazooka y me mandaron a cuarto. Y ya, eso fue en la 6ª vuelta. De repente, en la 7ª vuelta, pues yo me fui atrás de ellos. Y yo dije, pues ya, cuarto, mira, de 8 a 4, está bien, ya aquí me voy a ir a gusto. Ahí va atrás de ellos, ¿no? Y en eso, en la última vuelta, pasamos la recta, entramos a la última vuelta, y Pepe se fue, él, para ganar el primer lugar, y el tiro ya estaba entre Bruno Marioni en segundo lugar, y en tercero estaba el Bazooka Joe. Entonces, resulta ser que se empezaron a pegar, se empezaron a tirar la mina, y cuando empiezo a ver yo todo eso, pues nomás a las caíditas dije, pues dense, yo aquí estoy en cuarto. Y así fue, de repente Bruno Marioni le dio un sacón en una de las curvas de las de atrás, quien conoce el Autódromo Guadalajara, una de las curvas de atrás, le dio el volantazo, se saca el Bazooka Joe y se trompea, y en eso entro yo. Y pues paso con la bandera de cuadros, tercer lugar. Entonces, ahí fue cuando todo el equipo de All Access pues festejamos y lo vivimos como si fuera primer lugar una carrera de exhibición. El podio es el podio. Estuvo muy padre. Pero bueno, era lo que estábamos diciendo, Osmin, y para todos los que corren, o sea, a lo mejor estoy equivocado, pero quien tenga miedo de meterse a las motos y a los autos, pues mejor no se metan, porque es un deporte de alto riesgo. Puedes provocar, de hecho, hasta más accidentes. Exactamente, cuando tú tienes miedo al momento de correr, puedes causar un accidente más grande. Porque pues los demás iban en serio, o sea, la adrenalina que tienen muchas veces se les olvida el miedo, o sea, van con todo y no miden los alcances que pueden tener. Pero quien tiene miedo y se mete a correr cualquier carrera de motos, de carros, de off-road, de enduro, pues la verdad es que mejor métanse al programa de All Access, vénganse acá tranquilos, porque ellos, pues así son los pilotos que tienen miedo, se vienen para acá al programa, los programas de televisión, tú sabes. Tanto Osmin como Arturo me pueden decir. Hay que ver eso. Si no, no se crean, atención. Ya se enojaron acá. No, vénganse, no se vayan, espérense, tranquilos. Dice que al rato vienen. No, mis respetos para el buen Osmin y para Arturo, que por cierto son pilotos, de verdad, porque la verdad es que hay gente que déjame, a ver, espérame. Mira, te voy a decir, los pilotos de carreras de autos tienen mis respetos, pero los de motos, la verdad es que mi admiración, porque arriesgan muchísimo más, a mi punto de vista, la vida que los de auto. No tienes nada que te proteja como el auto, y si necesitas como mayor intelecto para poder, y más capacidades para poder dominar un caballo de este tipo. ¿Podemos mandar saludos, mi buen Abraham? Ya podemos. No, okay. Va a decir las menciones, no hay bronca, ¿verdad? Ahorita saludamos a nuestros patrocinadores. El claro buen Gil sí. Martínez dice, tan guapa como siempre, Dianita, y saludos. Ay, a todo gracias, el staff. Gracias, mi Gil. Mi buen Gil, saludos y nos vemos el próximo jueves ahí oficialmente. Mi buen Arthur, ¿lo puedo dar ya como oficial? Ok, nos vemos ahí en MD Motoplaza en la junta previa de la Ruta Vallarta número 21. De este lado, Martín Valenzuela dice, date grasa, saludos al programa. Mi buen Martín, saludos a todo el club, ahí presentes siempre los Exclusive Car. Moisés Jiménez, saludos a todo el staff. Mi Moy, saludos a toda tu familia. De este lado dice Morena Libby Ortiz, si no me equivoco, ella es. Libby. Ahí está, Libier, dice, no por fin los vuelvo a ver, ya extrañaba un lunes de programa, les mando un abrazo. Oye, ella también ya anda pronto ahí bien puesta en Televisa y todo, para que un abrazo también, ya, colega. ¿Qué es Televisa? Bueno, algo hermano también, pero ella está haciendo muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Ella está haciendo. ¿Cómo No se crean, estoy tirando carrilla, porque esto luego uno se va a trabajar, a hacer como decir colaboraciones y luego, ¿tú dónde fuiste diciendo? ¿Que esto y que el otro? Todo bien, ¿no? La un verdad. Un abrazo para ella y felicidades. Y pues es que cuando haces buena chamba, la gente se da cuenta y luego mira por delante. Y lo valora. Sí. ¿No? Además, déjame decirte una cosa, Libby.
valórate también y que te valoren, porque de repente hay gente que nomás empieza a que ves que sube y ya dije, no, espérame, ¿cómo va a subir Libby? Espérame, si yo le di todo. No, y dice, no, espérame, tú agarra y vente acá con nosotros y ya acá te vamos a pagar. ¿Cuánto, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos para...? Presupuesto. Ok, tenemos una gorra para ti, que aquí está, mira, tenemos gorra. ¿Que la vamos a regalar o no? Es que era tuya, pero ya se la voy a regalar ahorita al público. ¿Qué no te importa, parece? Yo le doy todo al público, apúntense pues. Alejandro de la Torre, saludos a todo el staff de All Access RT, saludos, Yos Alarcón, saludos muchachos, Nacional Ford K Jalisco 19, que se viene creo que en el mes de noviembre, saludos ahí a Yos, a todos nuestros amigos de K. Y felicidades al bebé también. ¿Cómo sí, cómo va? No. Nery Omar Robles, saludos cordiales, Uriel, y a la señorita guapa que te acompaña. Mándale un beso. ¡Saludos, Pau! No, es que ella le dice señorita. Aquí está, mira. Señorita, gracias. No, por pero la por respeto, no le van a decir un saludo a la doña a la que tienes a un lado. No, espérame. Mira, lo importante es lo que parezco, no lo que mi soy. Serge, espérame, mi Serge, discúlpame, pero aquí en la televisión sí le tenemos que decir señorita, porque si no se nos cae el rating. O sea, tenemos que empezarlo a levantar y no decir, pues, que acá. Oye, para no confundirnos, está, ¿cómo, la muchacha. ¿Cómo va a ser señora? Vean nomás. Seño, la así seño. Lo dejamos. La amiga Diana. Amiga, díganme amiga, muchacha, joven, no sé. Joven. Hermosa, chaparrita, pues, para que no les cueste pues, trabajo. Ahí sí estoy. Estamos en la misma, ahí está. Pongan ahí que piropos ni chaparrita. Por acá dice César no Gutiérrez. Está ni manchado, ni un saludo a todo el equipo. Mi buen César, te mandamos un saludo, mi buen César. Gracias por estar viendo el programa. Un saludo para el gordo, bueno, para el buen Abraham, dice chingón. Saludos, mi César. Y para el señorito. Yaeco te manda saludos y dice que sí, que muy joven y que muy guapa. Gracias. La número uno, por si, mi fan número uno, yo creo. Oscar Mazariego dice saludos desde Manzanillo. Mi buen Oscar, gracias. Ojalá todo el equipo tuviéramos la oportunidad de ir a Manzanillo, playita, poco no, chiqui. Sí. Acá a gusto, nomás los hombres, pues, o sea, yendo nosotros a cotorrear, el Osmin, el Abraham, Artur. ¿Pipo, quieres ir? Lo que pasa es que, no, espérame, es bueno, seño pero y amiga como Diana. Ya tengo responsabilidades, cargo con todo. No, cargo con todo, y yo le ayudo. Como las semillas del jitomate, si quieren que vaya con todo y las semillas, porque. Oye, no, espérame poquito, yo estoy en la misma. Y yo estaba jugando, no pero vámonos todos, ¿o qué, Paola? Todo el paquete, ¿sí vas o no? A cuidar terreno y todo el rollo. Con tú y la güerita. Con todo y Kia. Ya no hay nada que oye, cuidar. Antes de irnos al corte, Kia está bien a gusto acá, no podemos verla, pero ahorita la vamos a pasar de este lado para que vean a la mascota de Paola y de Osmin. No quise decir perra, ¿verdad? Pero es la mascota. Señores, vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí a Olax SRT. Venga. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos las chicas de Moda Brasil y queremos invitarte a la 21 Ruta Vallarta de Motoclub TT. Equipo de profesionales, te invitamos a que vivas la experiencia aquí en tu casa Romero Padre Club.
das los 30 mil pesos a Abraham. Ah, entonces es... Ya regresamos, muchachos. Bueno, nos extrañaron, nos extrañaron. Totalmente en vivo para ustedes. Es el lunes. Inicio tesorero. De clases, por supuesto. Oigan, inicio el día de hoy, todo. A ver, nomás algo les voy a decir. No tenemos imagen de la semana. ¿Sabes cuál hay que poner? La imagen produce, de Diana. Todas las bendiciones que hoy entraron a la escuela, ¿sí o no? Ah, qué ¿sí o no? No. La y además bendición. Le toman fotos al changuito ahí a todo lo que da, porque acabo de ver ese meme. La verdad es que no, sí, no, la neta sí se rifan. Y... Deja que te critiquen, total. El día de hoy, señores, se les acabó las vacaciones a las maestras. ¡Pobres mamás! A las maestras, se les acabaron las vacaciones y empezaron las vacaciones de las mamás. Ándale, eso iba a decir. ¿Cuáles pobres maestras? De las mamás? Exactamente. Gracias. Pero pobres mamás, la verdad, se aventaron, no manchen, 2 meses con sus hijos. ¿Dos la neta, meses? Eso no No, puede mis tirar. Respetos, ¿eh? No, 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 aguantar 2 meses al hijo, imagínate, o sea, no, está cañón. Para eso están las maestras, para aguantarlos 1 año completo, no pasa nada. Oigan, son escuelas, ¿no? ¿Verdad, comadre Betty? No, son guarderías, muchachas, ya, pues, eduquen ya. A sus hijos desde la casa, por favor, no sean así. Métanlos a estudiar a CETAC, no sé, algo ándale, productivo. Ándale, una escuela de mecánica, exactamente. Ya, métanlos al kinder, ya reciban. Certificado de kinder, ya, no pasa nada. Sí, pónganlos a contar llantas, no sé. Acuérdate que ya les puede dar un buen consejo a las mamás cuando no le lavan el uniforme a sus hijos. A ver, ¿cuál es sí, el consejo sí. cuando no le lavan el uniforme a sus hijos? No, con la ropa sucia que usó el domingo. Ah, ¿se puede ir con la ropa sucia con la que usó no. el domingo? Nunca. Porque ya no van a, ya puedes ir sin uniforme, no pasa nada. Ay, aunque aunque la escuela te lo diga. Por favor. Pero sí puedes ir, aguanta, si jugaste fútbol, básquetbol, toda la mañana, y todavía haces uniformes. Sudadito. Que casi ni huelen cuando te vas ahí, que entras del receso, ¿ah, Pipo? De esas veces que hasta cruzabas así poquito el pie, decías, no, que no salga, que oye, no salga. ¿Te ha tocado que desde acá ya hueles el pie de los adolescentes? A mí se me tocaba, la verdad, unos compañeros que dices, no manches. Ay, y la verdad, o sea, también uno tiene que hablar la verdad. Pobres una vez, de los maestros después del recreo, ¿eh? Así como ustedes las mujeres cuando les llega la primera, esa visita. Andrés. Exactamente. Andrés. De su amigo Andrés, así como ustedes, que es repentino, a los hombres también llega por un momento así como mágico, el momento en que juegas fútbol, entras al salón y por primera vez te huelen bien gacho las axilas. ¿Les pasó, muchachos, o no? La neta, porque ¿sí no estabas acostumbrado? Dicen que sí. Unos se quedan para toda su vida y les sigue oliendo, o sea, no le pasa nada. Carbonato con limón, pero a mí muchachos. Sí me pasó, me acuerdo que yo creo que yo ya quería que se acabara. Salida, o sea, ya salida. Quería la salida porque nomás estaba así y me volteaba acá. Y acá, no manches, me están oliendo bien gacho, güey. Y luego volteé con uno, con un compañero y le dije, oye, Saulo, ¿te llega el olor acá, güey? Y me dice, sí, güey, bien cabrón. Oh, pues me voy a ir al baño. Pero no, es algo de lo que vive uno, natural, pues, natural. Oye, Abraham, ¿nos das un bloque pequeñito para hablar de este tipo de cosas? Nomás poquito, porque nos tenían como amarrados. Es que señores, Escala 64 los está esperando este próximo mes de octubre a su evento, porque van a tener un gran evento en Expo Guadalajara. Así es, Escala 64 lo está invitando, donde tuvo un mes de una gran exhibición. Grandes colecciones de autos pequeños estuvieron presentes durante un mes ahí en Palco. El día de ayer terminó lo que fue esta exhibición de autos de colección, pero si no pudiste ir por cualquier cosa o si fuiste ya te diste cuenta de lo que es esta gran movimiento, pues te invitamos a que vayas al evento de Escala 64. Están saliendo en este momento las imágenes con los datos más importantes de lo que va a ser Escala 64, Diana. Exactamente, y la verdad es que es un evento impresionante en donde tú vas a poder darte cuenta de todas las pláticas, asesorías y todas las experiencias de los coleccionistas que, por ejemplo, ustedes pudieron ver en otros programas anteriores que ya estuvieron de invitados con nosotros y que pues nos pueden compartir muchísimo sus conocimientos y todo lo que han pasado alrededor de todos estos años desde que iniciaron esta gran experiencia. Sí, la verdad, felicidades a Lalo, felicidades a toda la gente que hizo posible estas grandes colecciones y que ya están trabajando para darles un excelente evento. Felicidades a los 14 coleccionistas que mostraron sus grandes pues muestras ahí, unas piezas
únicas. Sus joyas. Y que además Arturo Díaz no nos va a dejar mentir de que cuando te dan el rol por los diferentes stands de los coleccionistas, pues de repente dices, no manches, eso yo no sabía. O de repente dices, no manches, me lo imaginaba, pero ¿a poco aquí? Así, o sea, empiezas a sacar muchos detalles, muchas dudas, exactamente, ¿no? Pero les vamos a presentar un reportaje especial que nos fuimos con la gente de Suzuki Motos Guadalajara, porque están organizando un club de las motocicletas Bistrom, que el señor Fonseca es el que está iniciando este movimiento, está iniciando en Guadalajara. Quien se quiera unir a rodar con estas motocicletas que son doble propósito, se les está haciendo la invitación. ¿Y qué te parece, Diana, si vamos a ver lo que nos comentó? Porque nos explicó todo el cotorreo que traen para poderlo organizar bien con la gente de Suzuki Motos Guadalajara. De nueva cuenta aquí en Suzuki Motos Guadalajara, ahora con el gusto de saludar a mi gran amigo Jorge Fonseca, que está aquí con una de las motocicletas más gustadas últimamente de la marca, y bueno, amante de la Bistrom, ya viene totalmente equipado, ya lo vi. ¿Cómo está? Muy bien, Uriel, gracias, aquí saludando a los amigos de All Access. Con el gusto siempre de saludarlo, pero viene a platicarnos, aparte de las motocicletas, las virtudes que tienen, y como cliente que tiene la satisfacción de ya pertenecer a esta gran marca, este movimiento, le ha nacido también la idea de hacer los amigos Bistrom. Es algo muy interesante para los clientes de la marca Suzuki y sobre todo de estas motocicletas. Así es, Uriel, fíjate que nosotros incursionamos en una baja cilindrada, en la Gixxer 150, la estuvimos probando por un año. En ese lapso salió esta, la Bistrom doble propósito, la 250, ya existía la 650 y la 1000. Salió este modelo, la verdad es un modelo muy bonito, me encantó, y dije, voy a incursionar. Ya pasé a la 250, es una moto muy recomendable, estoy muy casado ya con el doble propósito, y de ahí la inquietud de hacer el club de los amigos Bistrom, ¿verdad? Tratar de buscar rutas donde estos modelos, este tipo de motos desarrollen, buscarles carretera, buscarles curvas, buscarles terracería, el off-road, básicamente para que desarrollen las motos. Ya tengo 8 meses con mi 250, le tenemos ya casi los 17 mil kilómetros en poco tiempo, y bueno, vamos a seguir rodando, buscando rutas. Por eso es la inquietud del grupo. Estamos convocando los que tengan sus motos Bistrom, acérquense a las redes sociales, ahí hay un espacio que Suzuki Motos Guadalajara está ofreciendo, okay, donde publicamos algunas rodadas que en lo personal estoy buscando, donde podamos desarrollar con este tipo de motos. Si algún cliente, algún amante de las Bistrom pertenece a otro estado de la República, ¿este movimiento puede ser nacional o solamente es estatal? No, se busca que sea nacional. El cliente que obtiene una Bistrom al momento de usarla, del doble propósito, platícanos esa experiencia que has tenido tú arriba de la moto. Cumple con todas las expectativas, ¿no? O sea, sí me llena la moto. Lo que sí yo recomendaría es unas llantas adecuadas para lo que estamos tratando de hacer. Yo todavía sigo con las llantas convencionales, entonces pues sí me doy cuenta de que entramos a una terracería, no son las llantas adecuadas. Ya le equipé con unas defensas, con sus faros, le adicioné unos tanques de gasolina extras para estar jugando con los niveles de gasolina. Además que está excelente para poder llevar todo el equipo completo, o sea, tiene así sus maneras de llevar el maletero. Laterales, también se le puede adicionar el maletero, el top case que le llaman. Yo tengo el top case, ahorita con ese es suficiente, guarda uno el casco, te puedes llevar algunos enseres que te hagan falta para la rodada, el impermeable, la herramienta, en fin. Entonces hay mucho para hacerle a la moto, adicionarle cajas de herramientas también muy especiales, pero como tú lo ves, sus maleteros laterales es con eso suficiente, sus faros que se le pueden poner, y no sé, es una cosa que llena, la verdad. Yo estoy muy satisfecho con este tipo de modelo. Las experiencias de las rodadas, ¿han sido solo, acompañado aquí arriba de la motocicleta? ¿Te ha tocado subir a alguien más para acompañarte o simplemente solo? Bueno, en lo personal he ido solo, es tanta la inquietud que he tenido que empecé a rodar solo, probar los impermeables bajo lluvia yo solo. Básicamente la experiencia la he tomado yo solo, pero tenemos buenos amigos aquí dentro de la agencia. Jorge Ramírez, considero un buen instructor, me lo he llevado, nos hemos ido los dos, buenos tips, compañeros de la oficina,
que traen otro tipo de motos, pero yo sigo en lo mío, en mi doble propósito, y empezar a convocar a gente que sean compatibles con estos modelos. ¿Aprovechaste los track days de Suzuki Motos Guadalajara para poder probar las motocicletas? Sí, aquí los amigos que llevaban, yo en ese entonces llevaba mi Gixxer 150, por ahí me encontré a Abraham, venías tú, venía yo probando la 750, con eso de querer probar un poquito más de cilindrada, esa 750 es puro poder, la verdad, cuando llego, me estaciono y les digo, es que yo voy sobre la 250, ¿verdad? Y efectivamente, en el poco tiempo ya me hice de la 250, pero realmente la marca Suzuki te ofrece de todo, ¿eh? Desde la Gixxer que tuve, la 150, esas doble propósito, empecé probando la 1000, la 650, la 250 y las demás gamas que tiene Suzuki, también las hemos probado ahí en la pista. Muy buen, Jorge, gustazo saludarte, esperemos que ese grupo de amigos de Bistrom crezca cada vez más, y tú ya hiciste la invitación a las redes sociales de Suzuki Motos Guadalajara. Amigos, métanse, pregunten, la verdad es que es válido preguntar de cualquier cosa, y sobre todo a gente o clientes que ya tienen esta motocicleta, que la manejan, que ruedan a las carreteras, sobre todo que es doble propósito y es algo muy recomendable. Sí, es así, es como terapia, la verdad, o sea, salirse de la ciudad, ya les mostraremos pues fotografías de los miradores en los que estamos, de los bosques que recorremos, barrancas, todo eso es lo que buscamos, que sea atractivo para el piloto de la doble propósito. Muy buen, Jorge, muchas gracias y felicidades. Y ahí estamos. Claro que sí. Ahí con ustedes, hagan llegar estos mensajes a los amigos de Suzuki, a los de Bistrom, los esperamos. Ahí se van poniendo en contacto con nosotros y serán bien recibidos. Ya está. Para todos los amantes de la Bistrom, señores, Jorge Fonseca los está esperando, así como Suzuki Motos Guadalajara. Si no tienes una Bistrom, ven, consíguela, pregunta, adquiérela y vive la experiencia que estos muchachos siempre van a tener en la doble propósito, experiencias únicas e inigualables. Soy Uriel Calderón y nos vemos en la próxima desde Suzuki Motos Guadalajara. Estudia en la mejor escuela de mecánica de Jalisco, CETAC Guadalajara de Grupo CETBA, incorporada a Educación Jalisco. Carreras de motores a gasolina, diésel, motocicletas y ahora mecánico máster. Refuerza tus conocimientos para ser profesional. Contamos con horarios flexibles e instalaciones totalmente renovadas. Visítanos, obtén una clase muestra y comprueba por qué CETAC es tu mejor opción para estudiar mecánica profesional. CETAC, Escuela para Triunfadores, Calzada del Campesino. Vecino 1039, Colonia Moderna. Inscripciones abiertas todo el año. Bien, muchachos, llegamos, aquí está con nosotros 2000, la ¡bravo! Mascota 2000 y el buen Arturo Díaz que está con nosotros aquí. ¿Qué onda, mi buen 2000? Bienvenido.
Hola, ay, Muriel, ¿cómo has estado? Bien, bien, aquí recibiendo al equipo como siempre. Y hoy se vino con todo y mascota el buen Osmín, porque si no, no me lo dejaban venir a mi muchacho. De este lado, pues, mi buen Arturo mejor, Díaz. Por favor, acá está el amigo Artur. Amiga Diana, ¿cómo están? Muy bien, menos bien uniformados. Venimos de. Siempre. Hola, ellos se pusieron de acuerdo, no nos avisaron y nosotros venimos de terrenales. Vean nomás, acá, no, nosotros Racing, tranquilos. Racing, Kia, te puedo. Kia, puedes ir ahí con Paola, por favor, para que el buen Osmín esté lugar aquí atendiendo a los muchachos. Mi buen Arturo Díaz, Osmín Gándara, ya estamos a unos días de vivir la Ruta Vallarta. ¿Quién mejor que nos platique algo de la Ruta Vallarta que el buen Osmín, que ya ha vivido varias veces este gran evento y que, bueno, tanto tiempo que se hace esta ruta y qué grandes experiencias? Pues ahora sí que las experiencias las puedes platicar tú, Uriel. Acuérdate. Yo 2 años. ¿Cómo te fue yo, con el carrito volteado? Sí, fui con él. Cuando te fuiste conmigo, por eso te decía. Cuando me fui con el 2000, lo primero que me dijeron, lo único que sí es que es el mecánico de todos. Se para a ayudarle a todos. El super chiqui. El super chiqui. Ah, sí, cierto. Es pero que esas veces que uno tranquilo ve a las personas que se les descompuso el carro, se ponchó y uno los puede ayudar, pues realmente pues nos bajamos a ayudarlos porque se hace el tráfico. Y pues hay que ayudarles para seguir caminando. No se quitan. ¿Y qué creen que pasó? Que resulta ser que me voy en la ruta y antes de llegar a Talpa, mucho antes, ahí por Mixlán, de repente se nos frega el carro, volteamos el carro para cambiarle una flecha que se había fregado, sí. Y de repente me dice Osmín, ya, este carro ya no sirve, todos se van a pasar y nosotros vamos a dormir aquí en el cerro. Y volteo y le dije, te dormirás tú, güey, yo agarro ride ahorita. Entonces, ¿cómo ves? Ahí te ves. Lo mejor del caso es que le dije, no. Sí, sabe, cuida, sabe el lobos y todo eso, estaba bien, tenía un miedo y yo, ¡ja! Por dentro está muchísima risa. Imagínate cómo lo dejaste que ahora está aquí para esta próxima 21 Ruta Vallarta apostando con Abraham a ver si él se va y gana. No, así lo vamos a hacer, ¿cómo no? Mi Arthur, estamos ya unos días y los patrocinadores armándose porque sabemos que no se hace de la noche a la mañana. Y quieren ir a mostrar sus grandes marcas al Parque Cerrado. Así es, cada vez están sumando más, ya estamos a unos días y no dejan las marcas de sumarse y apoyar. Y Uriel, ya lo platicamos la otra ocasión en la junta que hubo aquí de autoridades en Jalisco, pero ahora estuvimos en Puerto Vallarta y la verdad que muchas gracias a mi tocayo, ya nos decimos los tocayos, al presidente Arturo Dávalos de allá de Puerto Vallarta, porque nos recibió, la verdad, como grandes anfitriones ahí en el Barceló, y todas las autoridades, la Guardia Nacional, Policía Federal, Protección Civil, y todos los que estuvieron presentes, que ya tienen un excelente clima para que se diviertan todos los participantes, los 555 que estarán inscritos. Oye, Artur, todo verde y regado, entonces. Todo verde y regado, ya listo para que los paseantes, ya están alistando, estamos todos alistando nuestras motos, pues para ya en unos días más estar ahí, y va a haber pues muchas sorpresas en la UDG, ya después lo verán aquí que mi amiga Diana nos lo transmite en vivo. Ay, sí, ya nos emocionamos, muchachos. Así es, porque Diana Román, todo el equipo ahí presente como siempre y todos los años, saludando a los demás medios de comunicación, pero antes de irnos, porque vamos a ir a un corte comercial, luego vamos a regresar con más, quiero decirles a todos ustedes que Ricalf está en este momento listo para ahora sí que entregarles los mejores productos de audio para competencia de alta calidad y también para toda la gente que quiera traer un gran estéreo, un gran sonido en su auto. Ricalf está poniendo grandes precios y además grandes marcas para toda la gente que quiera ser mayorista. Para todos los que quieran ser mayoristas, bueno, obviamente que quieran poner su negocio de audio, ellos te dan un precio de mayoreo excelente para que puedas comprar un gran soporte de equipo para todo eso que les vas a vender a los clientes que necesitan poner un gran audio. Además, Ricalf Automotriz, déjenme decirles que son los especialistas de entregar grandes alarmas, GPS y además también barras de LEDs, y además tienen ellos, son los oficiales de manejar la marca Carbon Audio aquí en Jalisco. Así es que Diana, vámonos a Ricalf Automotriz a conseguir ese precio de mayoreo que todos andamos buscando. Exactamente, y equiparnos porque ya tenemos que estar listos para el Parque Cerrado. También hay que implementar todo el equipo de audio y dejarlos para presumir y para marcar el terreno también allá en esa fiesta previa a la Ruta Vallarta. Vamos a un corte comercial, mi buen Arturo, y ahorita regresamos porque hay más todavía, no se muevan. Estamos aquí en Hola XRT. Iniciamos con el primer car show One Family Fest. Este próximo 8 de septiembre, el Parque de la Solidaridad será el lugar donde los autos modificados se harán presentes para participar en este gran evento.
Horario de entrada, 8 de la mañana. Entrada general, 25 pesos. Exhibición, 150 y competencia, 250 pesos. 30 categorías a calificar. Top Euro, Top JDM y Top Tuning. Y lo que no puede faltar es el trofeo especial para el club más numeroso del evento. Para el mejor SPL y para el club más numeroso de una sola marca. El ambiente y el taco de ojo será de parte de las mejores chicas del mundo tuning. Las chicas de Model Brasil. No te puedes perder la oportunidad de disfrutar de un domingo espectacular. Primer Car Show One Family Fest. All Access RT. Presentes. Marcando el camino. Ricalf Automotriz tiene para todos los distribuidores las mejores marcas, productos de alta calidad y la mejor opción en sonidos de competencia. Si quieres tener altas ventas en tu negocio, debes empezar por ofrecer los mejores productos del mercado. Marcas como Carbon Audio, Puma, Vision 2 y más, que te ofrecen amplia gama en bocinas, estéreos, alarmas, GPS, LEDs, etc., vas a poder adquirir en mayoreo y menudeo. Tenemos envíos a cualquier parte de la República y manejamos excelentes precios en todos nuestros productos. Es momento de consentir a tus clientes, es momento de elegir la mejor opción. Ricalf Automotriz. Contamos con dos sucursales, calle Ramón Corona 405, Colonia Temajac, y Medrano entre la 62 y la 64, local E5. ¡Te esperamos! Bueno, señores, los queremos invitar a que si andas buscando una escuela de automotriz, pues vayas a conocer las instalaciones de CETAC, la Escuela de Mecánica para Triunfadores. Osmín Gándara ya lo vivió, el buen DJ 100 también, Arturo Díaz, así como Diana Román y un servidor, hemos ido a platicar con los alumnos, conocer las experiencias y además con grandes maestros catedráticos, ellos siempre teniendo lo mejor para compartir con esos alumnos que quieren impulsar ese conocimiento mecánico y imprimirlo o poderlo mostrar con los clientes, ya sea en un negocio particular de un taller mecánico o en alguna agencia, porque sabemos que tienen bolsa de trabajo, Diana. Exactamente, y lo mejor de todo es que si tu sueño también es entrar al mundo de las carreras y ser un mecánico profesional para que seas miembro de todo el equipo de diferentes escuderías, también es posible si tú estudias y eres egresado de CETAC, Uriel. Pues ahí está la información. Esta semana vamos a estar con nuestros amigos de CETAC allá en Expo Rujac, en la Expo Guadalajara, y también con la gente de Escala 64 que va a tener un stand en esta gran Expo Rujac, una de las mejores expos en la República Mexicana. Y bueno, me estabas diciendo acá el buen Arturo Díaz que fueron a Vallarta, y bueno, ya con las autoridades, ¿cómo ven allá en Vallarta? Porque aquí en Guadalajara pues es un hervidero de que la gente quiere ir y participar con la gente de Motoclub TT, pero la percepción de Vallarta, ¿cómo ve este gran evento? Bueno, la verdad que obviamente la ciudadanía, pues de todo, ¿no? Habrá quien estén inconformes y habrá quien les lo vean como un magno evento, pero el gobierno en general, la verdad que bien recibidos, porque saben que es el evento más importante de México y que lleva no solo a Jalisco, sino a Puerto Vallarta, a todos los rincones del mundo, para que se escuche uno de los mejores lugares de nuestro país para disfrutar de las vacaciones, y obviamente como vacacionistas también nos reciben con los brazos abiertos. Quiero aclarar algo, y que la gente puede pensar, cuando vas a la ruta Vallarta, muchos piensan, o la ciudadanía piensa, que llegas y vas a andar en los racers por Vallarta dando la vuelta y todo eso. Quiero aclarar que todos los participantes, los 555 participantes, llegan al Hotel Barceló
dejan sus carritos y se van a cotorrear, o sea, entran al hotel, ¿a poco no? O sea, no lo vuelven a tocar. A nadie le dan ganas de seguir en el carrito, llegas después muy cansado y lo que quieres es descansar. ¿Sí? Más que nada, agarran taxi o se van a disfrutar en otro tipo de vehículos a lo que es el malecón. Por ahí en las redes sociales del presidente Arturo Dávalos, alguien comentaba, oigan, que paguen las luces de los racers cuando andan en la ciudad, ¿no? Nosotros les hacíamos saber que nosotros en particular llegamos de día y llegamos directamente a descansar. Nosotros ni siquiera tocamos la población de Puerto Vallarta. Exactamente. Exactamente por el acuerdo que tenemos con las autoridades, pues de obviamente impactar lo menos posible a la ciudadanía y la seguridad de todos, ¿no? Tanto los pobladores como la gente que vamos en los vehículos. Pero sí hay muchos amigos, ahí me acordé de unos memes que sacan ahí por de repente que eso nomás es para el cerro, los LEDs nomás se prenden arriba y cuando es de noche, ¿no? Así que bueno, toda la gente que también vaya, hace su vallartazo porque son cientos y miles los que disfrutan de ir a Vallarta, pues también, ojo, y estamos viendo sus si traemos fiestas, sus fiestecitas. Sí, estamos viendo si traemos a un buen piloto que creo como que tiene algo de habilidades, se llama Dovicioso, que brinca motos y... Ah, ¿no? Sí lo vi. Oh, my God. Sí, buen accidente. Fíjate que ha sido uno de los accidentes ahorita más fuertes impactante que ha habido en el GP. Alcancé a prender la tele y antes de que empezara la carrera dije, bueno, vamos la viendo y fue la primera curva. ¿Fue la primera o la segunda? A la arrancada, sí, prácticamente. Y bueno, también el cierre que tuvieron ahí en la ocasión anterior, precisamente Dovizioso en la última curva con Márquez, pero ahora el piloto de Suzuki y, por supuesto, Suzuki de México también y Guadalajara, muy contentos de este logro de llevarse, pues, la carrera, ¿no? En la última curva. Oye, es ahora sí que ya están viendo la manera de cómo aplicársela en la última curva para poderle ganar, ¿verdad? Oigan, la verdad cierre, es que yo creo que unos 5 años más, ¿no? Olvídate, Rossi, y toda la gente vamos a traer playeras de Dovizioso a todo lo que da. Desgraciadamente, Márquez no ha podido hacer el merchandising que hace el buen Valentino Rossi. Vean nomás, oficial, clan, fan club, y el fan, ahora sí que el Rossi fan, aquí lo tenemos. Número uno. Oye, pero espérame, también no dejemos de hablar también de Jorge Lorenzo, que ha hecho todo lo posible por seguir ahí. ¿Quién? Y estar en una buena posición. ¿Quién es Jorge Lorenzo? Jorge Lorenzo es un participante del GP. Oye. Que tuvo un accidente y se está recuperando y fue ahora sí que no a quedar bien con él, sino que a participar para él mismo a ver hasta dónde podía llegar. Oye, la verdad es que bien, bien chido. Osmin no es el fan número uno de Valentino, es el 46. Es el 46, ay, así es. Oigan, ya nos vamos a ir, el próximo jueves vamos a tener un programa especial totalmente en vivo desde las instalaciones de MD Motoplaza con nuestros amigos Mau y David. Vamos a estar en la junta oficial previa de la Ruta Vallarta con la gente de Motoclub TT y bueno, invitarlos a que no se pierda el programa, vamos a tener sorpresas, regalos y el día de hoy a todos los que dejaron un mensaje, esta gorrita que trae Diana Román, ahí se las vamos a regalar. Va a ser para ustedes, muchachos, ¿alcanzamos también mensajes? Por cierto, antes de irme y los mensajes nomás poquito. Señores, el buen Thanos hizo pedazos al Porsche verde, así es que sigue siendo la Golf más rápida de México, y bueno, ahí ganó los 20,000 pesos de apuesta, aquí lo tuvimos, tal, y muchachos, les mandó un gran saludo. El día de hoy tenían una convivencia con otros participantes, con otros amigos, el día de hoy a las 7 de la tarde, pero bueno, felicitar ahí a él y a todo su equipo. Y ya estamos listos, señores, para vivir entonces la Ruta Vallarta, ¿ya? Así es, ya estamos listos. Un saludo también a tu colega, amiga Diana, del maquillaje y también de la conducción profesional en televisión. Ya la saludaron hace rato a Libby Ortiz. ¿Cómo no, mi claro, Libby? Ahí está. Besos, saludotes. Consentida. Y de este lado, por acá dice... es que vi un mensaje para Diana, aquí lo estoy viendo. Joel Hernández dice, saludos Dianita, atentamente el muñeco. El muñe, un abrazote para ti y toda tu familia, Oscar, que todos estén bien. Oscar Barriga dice, saludos al Club Forca Jalisco, en especial al Rafita Chulo. Oscar Mazariego dice, a dónde me mandó el trabajo y yo bien, ay, sacrificado, dice. Y bueno, pues ahí está, la gente viéndonos el día de hoy, muchísimas gracias. Gracias Pipo, gracias Abraham. Nos vemos el jueves allá en MD Motoplaza. El buen Osmín Gándara con nosotros. Dianita Román, que se despide, gracias, con la vuelta. Y ay, Arturo Díaz, vuelta, aquí presente. Nos vamos a ver el jueves, mi buen Artur. Ahí nos vemos el jueves. Saludos a la gente, a las chavas de Kelja. Señores, buenas noches. Es Olax, es RT, marcando el camino.